los varones. Claro, sí, sí, nos quedamos acá para vivir la prueba de los varones, que siempre es una prueba más fuerte. Exactamente. Bueno, y tenemos la presencia de dos argentinos, el Nico de Ferrari por el nivel 1, por carril 1, y Fede Ludueña por el 8. Nicolás de Ferrari ha sido finalista en los Juegos Panamericanos en los 200 Mariposa. Exactamente, Nicolás, repitiendo su mejor marca, si es que lo logra hoy, seguramente puede estar mejorando posiciones, que es lo importante para el día de hoy. Va, me parece, ¿no? Digo, acercándose seguramente a un buen puesto. Y también el Fede Ludueña, ¿no? Bueno, en competencia, en una prueba que dijimos hoy tiene a la figura excluyente del mundo, a Christoph Milak, el extraordinario nadador húngaro de solo 20 años ahora, que emergiera hace nada menos que dos años y no más que eso, y se dio el gusto de quebrar y con comodidad el récord del mundo de Phelps. Si no me equivoco, un segundo y pico. Más de un segundo, creo era unos 51 largo y él estableció unos 50-73, que es el actual récord del mundo. Y va a estar defendiendo eso con uñas y dientes. Los húngaros son bravos. En Tokio va a estar seguramente. Creo que tuvo COVID también Christoph Milak, pero está recuperado. Mientras tanto vemos el pase de los primeros 75 metros. Viene adelante. Salió Federico, el Nico de Ferrari, perdón. Sí. Salió fuerte también, pero por el carril número 1. Está, bueno, diciendo y Ludueña, y Ludueña por el 8 también. También Raúl, Ludueña, ahí pasó. Pase fuerte. Bueno. Pasó a no defraudar el Nico de Ferrari, 56-62, un pase realmente importante. A decir, bueno, me voy a jugar, creo que... Y por la punta donde nadie lo ve, vamos a ver si sale bien. Claro, vamos a ver si sale bien. Esto se trata, Pilar, esto se trata de poder cerrar bien, ¿no? Totalmente. Claro. La verdad se la jugaron muchísimo, salieron fuerte, pero como bien dicen ustedes, y coincido, a veces estar por fuera... Claro, te saca del escenario. Está en línea de podio el Fede, el Nico de Ferrari, y giró segundo. Mira, está hasta ahora, viene bien. Está como decía, lo que decía Joel, ¿no? Tiene que sostener lo propio el Nico para meterse en línea de podio. Todavía lo está consiguiendo el argentino. Adelante con comodidad. El nadador Saldo Francia de Brasil. De Brasil. El carril número. Y está del Nico de Ferrari. Sigue en la lucha. Ludueña, también Ludueña por el 8. Ludueña por el 8. La prueba. Ludueña por el 8. Atención. Muy sólido Ludueña también, ¿eh? Me parece que se meten 2 sí, y 3. 2 y 3 Argentina. 2 sí. y 3. 2 y 3. 2 y 3. 2 y 3. Se metió a Ludueña. 2 y 3 para mí, me parece. Sí, ¿no? 2 y 3. Segundos y tercero. 2 1. 2-1-60 para De Ferrari, 2-1-87. Lo habíamos vaticinado, que si Nico De Ferrari estaba cerca de su mejor registro, era posibilidad de podio. Mirá la barra argentina. Mirá Ludueña, la verdad Ludueña. Mirá la barra argentina, porque esto es el primer podio que Argentina tiene en esta prueba en muchísimos años. Y yo no sé, Raúl, si muchas veces se ha dado que cancha 1 y cancha 8 simultáneamente se metan dentro del podio. Bueno, exhaustos los dos. Extraordinario, Pilar, este cierre. Espectacular. Mira, ahí está la barra argentina. Ahí estamos viendo a los entrenadores, estamos viendo a los chicos. Ahí lo veo a Agustín Hernández con la bandera en mano, con el buzo. Ahí se la veíamos a Maca Ceballos. Qué carrerón que dieron estos chicos. Grande la gran tarea. Joel, lo dijiste y lo recalco. Si hace su marca... Y yo te quería frenar para que no dijéramos podio. Me di cuenta, pero me la jugué igual. Se la jugó si y no ganó. Me despedían, ¿eh? ¿Cómo no? qué bueno. Bueno, Pilar, cuando vos digas si estás con los chicos, adelante. Si los tenés estoy por con ahí. Fede. Bueno. Estoy con Fede Ludueña. Y como muchas veces le dije, todo llega. Está emocionado, está como loco el Fede Ludueña. Viene luchando hace mucho tiempo. Hoy se te dio. Dale. Bueno. Vamos a disfrutar este momento. Estoy muy contento. Ay, quiero mandar saludos a toda mi familia, a todos los que me estuvieron apoyando. Porque la vengo peleando muy de abajo. No tengo la ventaja que tienen muchos. Y nada, cuesta mucho el día a día y todo. Y que llegue esto así, me pone muy contento. Bueno, gran actuación la de Fede. Gran actuación. Es muy merecido, una excelente prueba. De menos a más, la corriste de atrás, dejaste absolutamente todo, disfrútalo porque lo mereces. Gracias, Pili, me quiero mucho y a todos. Bueno, gracias. Fede, un tipazo, el Fede Ludueña, muy querido en la natación. Muy querido. Ahí va pelado porque cuando es tu debut en selección, el bautismo.